HCH Sucesos. Muy buenos días. A continuación, resumen de noticias desde el municipio de Choloma Cortés. Un padre y su hija murieron en accidente de tránsito en Boulevard del Norte, en la comunidad de Rondón de Alfredo de Choloma Cortés, a pocos metros de Puente Alto. Las víctimas fueron identificadas como Guadalupe Navarro, 34 años de edad, quien laboraba como guardia de seguridad, y su hija Génesis Navarro, de 10 años. El conductor del equipo pesado fue trasladado al hospital de área de Puerto Cortés, de nombre Juan Ramón Figueroa. De acuerdo a lo manifestado por vecinos del sector, el conductor del furgón perdió el control al intentar esquivar a otro automóvil, pero fue a impactar con una motocicleta en la cual se transportaban las víctimas. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortés realizaron faenas intensas con el afán de apagar el incendio, ya que la cabina del vehículo solo quedó la armazón de amasijos de hierro, y también pues las autoridades de medicina forense realizaron el respectivo levantamiento ya en horas de la noche.